Las potencias. ¿Qué hay en las potencias? Si yo pongo 2 elevado a 3, al número que está abajo se le llama base. Y al número que está arriba se le llama exponente. ¿Y qué quiere decir 2 elevado a 3? ¿Quién lo sabe? ¿Qué es lo que lo sepa? Alejandro, aquí. ¿Qué significa, Andrea? Do, no, no. ¿Cómo va a hacer lo mismo que yo? 2 por 3. 2 por 3, ¿cuánto es? 2 por 3, 8. Lucía, 2 por 2. Por 2. No es lo mismo. ¿Es Alejandro? No. Pues tú los dos últimos las has hecho así, del tirón. ¿Y 3 elevado a 2 cuánto es? 3 por 3. Bien. ¿Y 3 por 3 cuánto es? 9. ¿Seguro? No. Vamos un poquito más para allá. ¿Borro? ¿5 elevado a 2 cuánto es? No, ¿cuánto es? ¿Cómo se expresa? 5 por 5. ¿Y cuánto da? La maldad extrema. 3 elevado a 3. ¿Cuánto es 3 elevado a 3? 27. Bien. Monstruo. Aunque sea el Atlético de Madrid, pero bueno. Nadie es perfecto. ¿Cuánto da esto? 3 por 3. 3 por 3. Por 3. ¿4 elevado a 3? Maldad extrema. ¿Y cuánto es 4 por 4 por 4? 4 por 4 por 4. Lo podéis escribir, ¿eh? Venga, 4 por 4 por 4. Yo soy informático y me lo sé ya desde hace milenios. 34. Muy bien, Alejandro, te merece un besito. Como vosotros no habéis visto la Guerra de las Galaxias, no sabéis lo que es un Jedi. Un Jedi es una persona que tiene poderes. Por ejemplo, puede mover las cosas sin tocarlas. Pues ahora voy a hacer así, y mueve las cosas, las levanta y... Entonces, yo voy a hacer que Alejandro se mueva sin tocarlo, ¿vale? Alejandro, te mereces un besito. ¿Tengo poderes o no tengo poderes? Pero yo he dicho que te ibas a mover. Claro, vamos a ver, este número, ¿cómo se expresaría en forma de potencia? Bien. Bien, 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 bien. ¿Y este? Para empezar, estas son las potencias. Voy a sacar un ejercicio, un facilito, para que os lo llevéis.